básicamente por la humedad. En verano uno suda más, tiende a no secarse bien luego del baño, entonces la humedad es un medio adecuado para que se colonicen los hongos en la piel. Las zonas más afectadas en realidad es muy variado decir porque depende mucho de la edad y sexo del paciente. Por ejemplo, los hongos en uñas es frecuente en adultos y varones. Se da en un 18 a 60% aproximadamente de estas infecciones. Las afectaciones de hongos en pies e ingle es más también en adultos y varones, que se presenta en un 17 a 20% de la población. Las tiñas o micosis o los hongos en cabeza es mucho más frecuente en los niños, se presenta en un 98% niños comparado a los adultos. Y los honguitos en el cuerpo, pues es frecuente en cualquier edad, cualquier sexo y se da en un 15 a 25% de la población. El contagio de la micosis o los hongos es por contacto, ya sea por contacto piel a piel, no es que tocas y se te contagió de inmediato, sino el contacto repetitivo de alguien que tiene honguitos, pues sí puede condicionar al contagio. Ahora, no solamente el contacto piel a piel, sino también el uso de cosas contaminadas, ¿no? De alguien que también tiene micosis o los honguitos. Por ejemplo, en los niños, el uso común o compartido de los peines y las gorras, que se contagian frecuentemente los hongos de la cabeza. El uso de toallas compartidas, la ropa, los zapatos también condicionan al contagio. Alguien que frecuenta las duchas sin sandalias, que también tiene micosis, puede contagiar a otras personas que hacen lo mismo. En caso de los hongos en las uñas, el contagio se puede dar por el uso de pinzas o cortaúñas contaminadas. Por eso es importante que todos estos productos sean usados de manera personal. Las infecciones micóticas básicamente se evitan manteniendo hábitos de higiene, importante mantener la higiene diario, secarse bien después del baño, uso de toalla personal, no compartir la ropa, zapatos, tienen que usar las cortaúñas o pinzas personales, los implementos de cabeza, es decir, los peines, las gorras, también todos personales. En caso de los pies, secarse bien después del baño, tanto el cuerpo como los pies, sobre todo los interdigitales, que es muy frecuente la micosis por la humedad y porque uno no se seca bien.